Tapping dancing, esto è la terminologia che se le dà a este baile tipicamente afroamericano che surgió, digamos, se empezó cerca del final del 1800, primeros del 900, y se agregó, se introduco praticamente nel genere musicale del rhythm and blues, swing, Dixieland, Charleston, i jazz, praticamente. Hay chi dice che tiene origen, che este baile tendría origen africano, però no es cierto perché sabemos che in Africa non esiste questo tipo di baile, però diciamo che para tener un quadro más claro de cómo son los bailes africanos, vamos a hacer un recorrido propio sobre de los bailes africanos, porque pues el continente africano es talmente vasto que hay una miríade de estilo de baile, pero algunos son un poco modificados al moderno, pero vamos a decir que en línea de máxima podemos dar un vistazo de cómo son los bailes y la música africana. Vamos a ver. Thank you.
nada, como han podido ver, la danza africana no tiene nada que ver con el tapping dancing. Entonces, ¿cómo ha surgido, cómo ha nacido el tapping dancing? Entonces, para descubrirlo, tenemos que ir a ver la música, el baile tradicional de Irlanda, de los irlandeses, de los escoceses e ingleses, que es un baile muy, muy antiguo, que ya está en el 1600, 1700, perdón, 1700, y que pero había ya antes sacado algunos movimientos, algunos pasitos que son típicos de la tarantela, varios tipos de tarantelas italianas que tenemos, como la tarantela napoletana, la tarantela siciliana, la tarantela del pugliese, del Salento, y la tarantela, pues saltarello, pizzica, eccetera, eccetera. Todas estas formas de baile de tarantela han influido muchísimo nella danza irlandesa, que tiene incluso acompañamiento de instrumentos que son muy similar a los que se encuentran prácticamente en el country. Y nada, pero la danza irlandesa, escocesa, tiene proprio un principio de ritmar con los pies. Y este principio es lo que pues ha dado inspiración a los afroamericanos para sacar una idea con un baile que luego se le llamará tapping dancing. El baile irlandés, bueno, hay muchísimos bailes irlandeses y de origen escocés e inglés, pero digamos de lo que estamos hablando ahora, que ha influido a los afroamericanos y que con esto se han inventado luego, ha surgido luego el tap dancing. Y bien, el tap dancing viene seguramente de uno de estos estilos de baile irlandés que se le llama, por ejemplo, Lord of Dancing, Riverdance. O se le llama Ceilidh, Ceilidh. O se le llama Khaled, o se le llama Higgs Orn Pipies. Bueno, tienen todas estas terminologías, y pues están varias, reels, etcétera. Están muchos nombres que son variantes del baile irlandés, porque obviamente el baile irlandés, según de cómo vas a mover el pie, se le da un estilo, según si se baila en grupos, si se baila en manera individual, si se hacen determinados brinques o si se hacen determinadas piruetas, etcétera. Según de estos le cambia el nombre, el estilo, pues obviamente esos estilos han cambiado también por el tipo de acompañamiento musical y por la rítmica, y pues obviamente los nombres de estos bailes irlandeses, escoceses, que se han difundido entre Escocia, Irlanda e Inglaterra. Y que por supuesto, como ya he dicho, han tomado también algunas figuras, algunas coreografías por cuanto riguarda la danza nuestra, che è la tarantella. That was the main plan.
nada, otros nombres que se le da al baile irlandés, o se puede decir bailes irlandés y ya, o se puede decir sean nos, no sé si se pronuncia así, pero este el nombre como está escrito, sean nos. Sean nos, como todos los otros que he pronunciado, pero hay varias más terminologías por cuanto resguarda bailes irlandeses que tienen este principio del ritmar en el piso. Y en práctica esta rítmica, esto de ritmar, cabe decir que hay que decir que este tipo de brinquillo de baile irlandés, escocés, y tiene también algo de inglés, está también relacionado en cualquier manera, está sugestionado también por cuanto resguarda la influencia de la tarantella. Si pensamos que la tarantella pugliese del Salento, que es muy muy antigua, y entonces debe haber seguramente, como ya han dicho varios históricos, influido muchísimo, ma incluso la música. Obviamente el country inglés, que se ha fusionado también con la música irlandesa. Escoceses, suecos, ingleses, insomma, estuvo mucho, mucho fermento.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaban en los barrios cuando se encontraban, por l'appunto, afroamericanos, irlandeses, etcétera? Prácticamente, los irlandeses en las calles, algunos en determinados periodos de fiesta, etcétera, se ponían a bailar su baile tradicional irlandés. Entonces se sabe que empezaban los afroamericanos a intentar de imitar el baile de los irlandeses. Y viendo esta rítmica muy bonita que parece como tocar un tambor, y tengan presente que l'Africa, el continente africano, por cuanto resguarda rítmica de tambor, ellos son prácticamente la patria en esto, porque lo tienen verdaderamente desde la era primitiva, para así decir. Y entonces han cultivado mucho la rítmica y también algunos movimientos de bailes, como podemos ver. Entonces los afroamericanos, en el tener esta cultura de rítmica, se encuentran muy fascinados en ver que los irlandeses logran, irlandeses, escoceses, logran con los pies crear esta rítmica como si fuera un tambor. Y entonces lo que va a suceder es que algunos afroamericanos intentan imitar los irlandeses, y se dice que empezaban a crear disputas, peleas, retos, competiciones. Pues poco a poco, a fuerza de intentar de imitar a los irlandeses, los afroamericanos, a fuerza de intentar de imitar los irlandeses con estos bailes, poco a poco empezaron a agarrar la rítmica. Thank you.
entonces, prácticamente con este baile irlandés nace el tap dancing y uno de los más grandes que ha sido un icono, un'icona del baile tap dancing, proprio de aquella entonces, fue prácticamente uno de los más famosos, grande, incluso grande actor, que hizo muchísimas películas con el tap dancing, que fue por l'appunto Fred Astaire. Entonces Fred Astaire prácticamente fue un grande personaje que prácticamente impulsó este género de baile. Tienen que saber que este baile, el tap dancing de influencia irlandesa, y que obviamente pues fue también digamos así de influencia musical para el country, porque por luego se empezó a crear también un género mezclado con el country, que viene el country music, que viene siempre de la música irlandesa. Y bien, ovviamente este genere con questa musica e con questa ritmica praticamente stimolò moltissimo il Dixieland, il ragtime e il jazz, che praticamente in molti locali si ballava il tap dancing mezclato per l'appunto con tutto questo genere musicale. E anche nel cine, in aquella entonces, estuvieron dos grandes hermanos de afroamericanos del tap dancing, come este che le voy a mostrar.